Pues efectivamente iniciamos ya la penúltima conferencia de este ciclo de reinas, damas e infantas y nos vamos a situar en una época histórica un poquito anterior a las habituales que hemos seguido hasta ahora. Nos vamos a situar en la época del reinado de Enrique III y de su mujer Catalina de Lancaster o Lancaster, como prefieran. Reina importante en la historia de la Corona de Castilla, es la abuela inglesa de Isabel la Católica. Es una reina interesante por muchos motivos, entre otras pues porque ella actúa como regente, como gobernadora en nombre de su hijo, el futuro Juan II de Castilla, durante los años que transcurren entre 1406 y 1418. Es un reinado algo controvertido, lleno de problemas políticos. Y Catalina de Lancaster es famosa, entre otras razones, porque entre el entorno de sus consejeros del Palacio Real tuvo a dos mujeres que tuvieron una influencia muy directa en los asuntos políticos castellanos de aquella época. Una es Leonor López de Córdoba, personaje célebre en la historia no solo política de la Corona de Castilla, sino en la historia de la literatura. Es autora de unas célebres memorias, son las primeras memorias autobiográficas medievales de una mujer importante, influyente en el mundo cortesano. Y finalmente, después de la caída en desgracia de esta gran consejera de la reina, aparece otra, que es Inés de Torres. Y por este motivo nos ha parecido interesante enfocar la época, los personajes, para entender cómo funciona el mundo cortesano medieval a comienzos del siglo XV. Y para eso pues hemos considerado que la persona más adecuada para hablarnos de todos estos temas es el profesor Óscar Perea Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Lancaster. Él es español, aunque se formó en la Universidad Complutense de Madrid hace ya 15 años, lo menos, puede ser. Puede. Bueno, dejémoslo en una nebulosa. Y desde entonces el profesor Perea ha seguido un itinerario académico típicamente anglosajón. En España los profesores de universidad prácticamente nacen y mueren en su universidad. En el mundo anglosajón pasa exactamente lo contrario. De tal forma que el profesor Perea pues ha estado, yo ya casi he perdido la cuenta de todos los centros académicos norteamericanos donde ha trabajado. Estuvo en la Universidad de California, Los Ángeles al principio, luego pasó, si no recuerdo mal, a Los Ángeles, Santa Bárbara. No, Berkeley. Ah, Berkeley, perdón. Ya. Arkansas, Boulder, en Colorado. ¿Me dejo alguna? Sí, él mismo lo duda, o sea que realmente... Sí, es que lo peor es que yo tampoco te creas, que ya lo tengo mucho más claro. Bien, en fin, es el clásico ejemplo de lo que sucede en el mundo anglosajón. Y desde hace un año a esta parte es profesor de Historia y Literatura en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. Bueno, el profesor Perea tiene ya una larga trayectoria académica, científica, centrada en una serie de temas importantes. Probablemente el más llamativo, al menos a mí me parece el más llamativo, está relacionado con el mundo de los cancioneros castellanos del siglo XV. Él es un gran especialista, por ejemplo, en el cancionero general de Hernando del Castillo, sobre el cual versó su tesis, pero también sobre el resto de los cancioneros castellanos del siglo XV, desde el cancionero de Baena, el cancionero de Palacio, el de Estúñiga, etc. Bien, él, que tiene una formación básicamente de historiador, sin embargo, ha entrado de lleno en lo que es la producción literaria del siglo XV, y una de sus características, que por lo menos a mí más me llama la atención, es esa capacidad que tiene para situar en los diferentes contextos históricos y políticos los diferentes cancioneros que van apareciendo a lo largo del siglo XV. Bueno, él también tiene una larga trayectoria como editor de fuentes, de textos, así como de algunas revistas científicas importantes en el mundo anglosajón, especialmente estoy recordando ahora a la revista Humanista, en donde he podido colaborar alguna vez, que lleva la Universidad de Santa Bárbara, ¿no? Bien, bueno, yo creo que con esta pequeñísima presentación, yo creo que es más que suficiente para darnos cuenta de que tenemos hoy la suerte de contar con uno de los grandes especialistas en historia y literatura castellana del siglo XV. Y sin más, ya le cedo la palabra
para que nos exponga este tema tan interesante. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias. En cualquiera de los casos, delante del profesor Olivera, solo soy un alumno agradecido. Sé que no te gusta que lo diga, no te hago parecer más mayor. De hecho, yo tengo menos pelo, así que no te preocupes. Sinceramente, es un placer estar aquí delante de todos ustedes y con esta introducción de mi venerado maestro, porque lo fue mío y de otros muchos en la Complutense, y gracias a él descubrimos el camino del medievalismo y aquí seguimos todavía. Así que no, muy mal no es que lo haya hecho. Bueno, pues vamos a comenzar y, de hecho, para comenzar empezamos desde el principio. Y el principio es precisamente donde yo vengo, que es Lancaster, el Reino Unido. Después de tantos años, antes lo comentaba con el profesor Olivera Serrano, llevo ya casi 10 años investigando sobre este tema, y entonces siempre que hablaba de Catalina, de Lancaster, de León López de Córdoba, para referirme al principio, siempre ponía esta bonita foto de Lancaster con el castillo del duque, con el lago Penrith al fondo, con los montes Peninos. Lo que nunca me imaginaba es que, pasado el tiempo, iba a vivir yo, precisamente, pues en la calle aquella del final de la derecha, allí estoy. Eso nunca me lo podía imaginar. También comprobé que el señor que hizo esta foto debió de escoger el único día de sol que hizo, ¿verdad? Entonces, lo tenía ya apuntado en el calendario y dijo, este es el día, me voy a subir y voy a hacer la foto para que quede bonita. De otra manera, es complicada. Pero sí, en efecto, como les digo, pues de las tres damas, si contamos a Catalina, León López de Córdoba e Inés de Torres, las tres damas de las que hablaré hoy, tiene su origen, todo empieza aquí, en este castillo del Ducado de Lancaster. ¿Por qué comienza aquí? ¿Por qué comienza el Ducado de Lancaster? Bueno, pues precisamente por el duque. Aquí tenemos al duque de Lancaster, a Juan de Gante, como se dice en inglés, John of Gaunt. Hay una característica que rápidamente nos hace ver que estamos ante alguien distinto de la Casa Real inglesa. Si miran a la izquierda, pueden ver el escudo, y en principio no nos dice nada nuevo, porque es el escudo de los reyes de Inglaterra. Tiene el lema de la Orden de la Jarretera, que es lo que está en la parte circular, y también tiene pues, el típico escudo británico, el tipo de los que está basado en la flor de lis, el emblema de los duques de Aquitania, y los leones atigrados, que son el emblema de la Casa Plantagenet, a la que los duques de Lancaster pertenecían. Sin embargo, en el centro, si se fijan bien, tenemos un cuartelado de leones y de castillos. Es el escudo de Castilla y León. ¿Por qué es el escudo de Castilla y León? Porque en la parte derecha, en latín, lo dice bien claro. Castella et legione dux Lancaster, rex de Castilla y León. Es el hijo cuarto del rey Eduardo III de Inglaterra, que fue rey de Castilla y de León. El retrato está sacado de la Galería Real del Palacio de Windsor, en Inglaterra, y es el único británico que tiene tratamiento de rey sin haber sido rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque lo fue de España, al menos legalmente. Claro, de Juan de Gante, del duque de Lancaster, su vida también es un poco complicada. Es una vida... que en principio parece destinada pues, a ser otro más de los miembros de la nobleza británica, pero poco a poco va a dar un cambio. Primero nació en Gante, y eso en una época tan complicada para el tema de nacimientos como la Edad Media, dio lugar a bastantes habladurías sobre un posible origen bastardo. Con eso quiere decir que siempre anduvo entre sospecha, entre sus propios conciudadanos, entre los propios monarcas, siempre anduvo un poco entre sospecha la figura del duque de Lancaster. Si a eso le sumamos, además, que su biografía parece estar siempre un poco a la sombra de su hermano. Su hermano es Eduardo, que es el príncipe de Gales, el heredero del trono, y además tiene el sobrenombre de El Príncipe Negro. Este sobrenombre se lo debe a la fantástica armadura que llevaba durante la Guerra de los Cien Años y que lucía en torneos, porque el Príncipe Negro, estamos ante uno de los más importantes caballeros de la Europa medieval. Sus hazañas con la espada eran famosas en toda Europa y era temido por sus enemigos, tanto en lides festivas como los torneos, como en el Real Campo de Batalla. Es uno de los héroes más destacados de la Guerra de los Cien Años. Lo que sucede es que el príncipe negro muere sin haber sucedido a su padre, se muere justo un año antes, y entonces el trono pasa a Ricardo II.
Este Ricardo II es hijo del príncipe negro y digamos que es una situación un poco complicada porque Juan de Gante, el duque de Lancaster, seguramente con ayuda de las familias de la nobleza, se vio tentado de asumir él el trono en lugar de su sobrino, que era menor de edad además, porque fue rey a los 10 años. Finalmente, parece ser que pues esa maniobra política también podría haber tenido otro tipo de consecuencias y decide mantenerse al margen. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de dominar la política de Inglaterra durante los siguientes 10 o 15 años. Él se hace el gran señor del norte de Inglaterra. Acumula títulos, acumula rentas, acumula ganancias, hasta el punto de ser más rico que el propio rey. De su opinión, era quien era el principal cabecilla del Consejo de Regencia y era también el hombre más rico de toda Inglaterra. Su posesión más preciada, por supuesto, es el ducado de Lancaster, que adquiere por matrimonio en 1362. Después de otras épocas que narraré mejor más tarde, y por eso la vamos a dejar, simplemente para que tengan en cuenta que estamos ante un personaje de importancia tremenda, no solo en la historia de España, también en la de Inglaterra, porque cuando él muere en 1399, no le da tiempo a ver cómo uno de sus hijos, en principio ilegítimos, pero luego legitimados mediante bula papal, Henry Bolingbroke, lo que hace es derrocar a Ricardo II y se convierte en Enrique IV, en el primer rey de la Casa de Lancaster en Inglaterra. Es el conflicto inicial, aunque luego el desarrollo de la llamada Guerra de las Dos Rosas va a ser en los años centrales del siglo XV, pero el momento inicial de ruptura, el primer conflicto, surge precisamente con el hijo de Juan de Gante, de duque de Lancaster. Pero, como les he dicho, el duque de Lancaster tiene una influencia en Castilla y León y tiene precisamente que ver con su participación en la Guerra Civil Castellana, en una guerra que enfrentó a esos dos personajes que están viendo ustedes en la diapositiva. El de la izquierda es Pedro I, que es el rey legítimo, y el de la derecha es Enrique II de Trastámara, que es el primer rey de la Casa de Trastámara. Bien, entiendo que tratar toda la Guerra Civil Castellana es un asunto que se escapa de nuestras limitaciones, pero vamos a dar simplemente las pinceladas necesarias para que luego podamos entender lo que voy a explicar con referencia a las tres damas. Bueno, lo primero ya está dicho, enfrenta al heredero legítimo, a Pedro I, que es hijo del rey Afonso XI de Sur, y su mujer, de la reina María de Portugal, con Enrique de Trastámara, que es un bastardo, es el hijo de Leonor de Guzmán, que es la amante de Afonso XI. No solo eso, sino que además hay como una especie de lucha soterrada entre dos concepciones distintas, dos maneras de ejercer el poder real. Pedro I a veces suele ser considerado como el último monarca feudal, el último que consideraba todavía que había que gobernar, que el rey era primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Había un consejo nobiliario y el rey actuaba solamente como aglutinante de esa forma de gobernar. Por el contrario, Enrique II es considerado a veces el primer monarca que hace del autoritarismo regio su manera predilecta de gobierno. Los nobles y el resto de fuerzas vivas del reino están para consultar, pero la última decisión siempre recae sobre el rey. Esas dos concepciones, con distintos apoyos, se van enfrentando a lo largo de este conflicto, que, por desgracia, como suele suceder en muchos de estos aspectos en países, en reinos de Europa de esta época de la Edad Media, se va a resolver al final mediante alianzas internacionales. De hecho, no se puede entender nunca la guerra civil en Castilla si no se conecta con la Guerra de los Cien Años. Los historiadores de fuera de la península ibérica consideran este conflicto como un episodio más, es un episodio de la Guerra de Cien Años, de la Guerra de los Cien Años, que sucede en tierras ibéricas. Precisamente la resolución final va a estar basada en el diferente apoyo tenido. Pedro I firma una alianza precisamente con Eduardo III, que es el padre de Juan de Gante, el rey de Inglaterra. Gracias a este tratado, gracias a este acuerdo, lo que hace Eduardo III es enviar a su hijo, el ya mencionado y famoso guerrero Príncipe Negro, que hace buen honor a sus habilidades y derrota a los adversarios, derrota al ejército de Enrique de Trastámara en la batalla de Nájera, que tiene lugar en 1367. Lo único que sucede es que
por sorpresa, todos los analistas, yo no soy especialmente ducho en el arte de analizar conflictos bélicos, pero según todos los analistas, Pedro I comete un error de principiante y es no seguir asediando, no seguir hostigando al enemigo hasta su completa rendición. Decide dejar Nájera, decide tomarla, pero dejar allí un destacamento y se retira, por así decirlo, a sus palacios de invierno. Parece ser que es un error grave porque lo que provoca es la reacción de Enrique II, que rápidamente se alía con el enemigo de Inglaterra, que es Francia. Y lo que sucede es que entra en la península ibérica un ejército de routiers. Estos son mercenarios a sueldo que han estado ganándose la vida y entrenándose en los campos de Europa durante la Guerra de los Cien Años. Estos mercenarios a sueldo son terribles, son los mejores guerreros que había en la época. Por lo tanto, lo que sucede es que al perder Pedro I esta ventaja militar que había adquirido, pues son estos mercenarios bretones al mando de ese legendario caudillo Bertrand Duguesclin, luego ya veremos que también tiene otra importancia, quienes finalmente derrota a Pedro I en la batalla de Montiel en 1369, poniendo fin a la dinastía de Borgoña, en la corona de Castilla y encumbrando a Enrique de Trastámara. Enrique II va a ser llamado a partir de ese momento. Tienen ahí la famosa escena, que seguramente será lo que más les suene a ustedes, el famoso ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, que es la frase que según parece pronunció y, como decía nuestro común profesor, don Emilio Mitre, seguramente sea mentira, pero es tan bonito que hay que contarlo. Entonces yo siempre le hago caso y desde luego pues se cuenta para que sepan un poco también dónde estamos. Claro, la alianza de Pedro I con Inglaterra no se acaba ahí, sino que precisamente el mismo año en el que Pedro I es derrotado en 1369, la duquesa de Lancaster, Blanca, fallece y Juan de Gante se queda viudo. Ya saben que estas situaciones para mediar en alianzas de matrimonio eran perfectamente lógicas en la época. Y lo que se le ofrece a Juan de Gante es la posibilidad de casarse con esa dama que ven en la ilustración, que está sacada de un manuscrito italiano. Constanza de Castilla, perdón. ¿Dónde? Ah, perdón, sí, es verdad, es 1371. Es 1371. Menos mal que te tengo aquí a mi lado. En 1371, como bien dice el profesor Olivera, se casa, el duque es viudo y se casa con Constanza de Castilla, que es hija de Pedro I. Y a través de ella, porque ella es la portadora de la legitimidad dinástica, los Trastámara tendrán el trono de facto, pero de jure no les corresponde reinar, porque ellos han asediado el trono y han asesinado al rey legítimo. La legitimidad dinástica está con las hijas de Pedro I. Y a través de esa legitimidad dinástica es como precisamente el Juan de Gante va a llegar a ser rey de Castilla. Claro, el rey inglés lo que hace es automáticamente reconocerlos como monarcas de Castilla y León. Dice, ¿quieres legitimidad internacional? Yo te la doy. Y así dejas a mi hijo tranquilo para que reine aquí, tú te vas a pelear en otro sitio. Y de forma inmediata los dos son nombrados reyes legítimos de Castilla y León. Claro, estamos hablando de 1371. Y por mucho que uno sea rey, pues la situación de serlo inmediatamente es un poco incierta. Hay que esperar el momento adecuado. Y en ese sentido, Juan de Gante sí demuestra ser buen estratega, porque en efecto espera hasta el momento adecuado. A ver. No pasa la foto. No pasa la foto. Ah, ya, sí, ah, ya. No, pero eso, ha pasado dos. Hay que pasar ha pasado dos. No, está bien así. Está bien así, está bien. Esa es la victoria de el Jubarrota y el Tratado de Windsor. ¿Por qué? Porque nos habíamos quedado en 1371 y Juan de Gante es capaz de esperar 14 años o 15 años hasta que se le presenta la oportunidad. Esa oportunidad se le presenta en 1385, cuando Juan I, ya no está Enrique II, Enrique II ya ha muerto, Juan I es rey de Castilla y lo que hace es, mediante su matrimonio con Beatriz de Portugal, invadir Portugal para intentar adquirir también la corona portuguesa. Lo que Juan I quiere es ser rey de Portugal. Es rotundamente rechazado, precisamente en esa batalla, en el Jubarrota, las tropas castellanas, muy diezmadas ya por la enfermedad, por la peste y por otro tipo de imponderables de la guerra, son derrotadas en el Jubarrota. Y lo que hace Juan de Gante es precisamente aliarse con Juan de Avís, el maestre de la Orden de Avís, que es el que acaba de ser nombrado João I, rey de Portugal. Los dos se alían para contraatacar.
y contraatacar de esa forma. Quieren invadir Castilla para poner precisamente en el trono castellano a su legítimo rey, que es Juan de Gante, el duque de Lancaster. De nuevo les insisto en esta idea, es el rey legítimo, sí, pero no se ha sentado en un trono. Él tiene la legitimidad que la pasa a su esposa, como hija de Pedro I, pero él no se ha sentado en un trono. Aún así, consigue convencer a las cortes británicas, que es bastante complicado. En general es bastante complicado convencer a los ingleses para que suelten dinero para algo, y para esto mucho menos. Y es muy hábil y consigue convencerlos. Por lo tanto, el duque de Lancaster y su esposa, la hija de Pedro I, desembarcan en el puerto de La Coruña en julio de 1386, supongo que ante los atónitos ojos de los coruñeses, que de repente ven llegar un ejército con la bandera, con el pendón de Castilla, y dicen, bueno, esto... Y todos los que bajan llevan el pendón de Castilla a las armas reales y todos hablan en inglés. Entonces es un poco complicado. La verdad es que la situación debió de ser bastante cómica. Además, no se conforman con eso, sino que establecen su corte en Orense y allí pasan el verano de 1386 simplemente para esperar acontecimientos. Es un momento crucial en el reinado de Juan I, de tal forma que en la Academia de la Historia hemos conservado unos discursos muy famosos en el que daba la situación por perdida. Como ven ustedes, si lo pueden leer, dice que bien sabedes cómo todos los hombres del mundo deben trabajar y deben de morir por cuatro cosas. La primera por su ley, la segunda por su rey, la tercera por su tierra, la cuarta por sí mismo. Dice, tenemos firmemente que si nunca aconteció ninguna tal cosa verdadera en que todas estas cuatro cosas viniesen juntas, es en esta en que todos nosotros estamos ahora. Es decir, si hay que morir por tu rey, por tu ley, por ti mismo y por tu patria, es este momento. Es un momento de crisis absoluta en la monarquía trastámara. De hecho, muchas personas comienzan a ver que es muy probable que haya un cambio de rey porque la situación es insostenible. Bueno, finalmente es de nuevo el apoyo de... del pueblo, bueno, más que el apoyo, la desgana. Habían pasado ya mucho tiempo de guerras y el pueblo castellano no estaba dispuesto otra vez a estar metido en ese tipo de harinas. Entonces, hay una ligera derrota en Benavente, las tropas del duque les cortan el paso, y luego en Valderas es un poco la población la que rechaza al rey. Tampoco tiene ningún tipo de apoyo en Galicia. Ante lo incierto de la empresa, una vez más haciendo gala de buen talante y de buen cálculo político, Juan de Gante decide retirarse, decide quitarse del medio y decide renunciar a la corona de Castilla. Pero lo que hace es firmar un tratado, el Tratado de Bayona en 1388. Este tratado es también de enorme importancia porque la querella dinástica en la península ibérica, en el Reino de Castilla en concreto, queda por primera vez finalizado. Lo que hace es acordarse el matrimonio de la hija de Juan de Gante y de Constanza de Castilla, que es Catalina de Lancaster, con Enrique III. Están casando a los dos nietos de los dos monarcas que habían peleado en la Guerra Civil. Catalina es nieta de Pedro I y Enrique III, que pues, futuro, de momento es Enrique, príncipe de Asturias, va a ser el futuro Enrique III, es el nieto de Enrique II. Por si fuera poco, cuando los dos tengan a Juan II, que nace en 1405, por fin las dos ramas de la monarquía, de la realeza castellana que estaban discordantes, se van a unir otra vez en una. Es un momento fundamental para la historia medieval de la Baja Edad Media castellana, porque por fin se pone ya la piedra angular de lo que va a ser el futuro, de lo que va a ser la brillantez lograda por el Reino de Castilla durante los años finales del 400. Bien, claro, tenemos que presentar, antes de entrar en Leonor López de Córdoba y en Inés de Torres, quien tengo que presentarles es a Catalina de Lancaster, a esta dama, que también hereda, como su padre, hereda la rosa roja, el emblema de la casa de Lancaster, y también el cuartelado, también el escudo de Castilla y León. Y ella sí, con toda propiedad, porque sí fue reina, sí fue reina de Castilla, con todas las de la ley, sin duda alguna. De Catalina de Lancaster sí tenemos mucha documentación, tenemos muchos estudios, pero aún así siempre hay algo de misterio en ella. Nunca podemos llegar a toda la información que necesitaríamos saber. Ella siempre se existió como una extraña en tierra extraña.
Pónganse un poco en su posición, ¿no? Ella nace en Hereford, que esta es un palacio, esta es la capital de Hertfordshire, un condado a unos 30 kilómetros al sur de Londres, donde, una vez más, nuestro inteligente duque de Lancaster se protegía de los agrios inviernos en Lancaster, él se iba al sur, y ella ha nacido y ha sido educada en lo más selecto de la nobleza inglesa. Cuando viene con su padre y con su madre en 1386, ella ya nunca va a regresar. Ella viene aquí como una guerra, que su padre quiere ser rey, y de repente sus padres y su madre se van y le dicen: oye, tú te tienes que quedar aquí, que vas a ser reina de Castilla. Y esa situación también es un poco complicada. Es 4 años mayor que su esposo. Ella tiene 13 cuando se produce el enlace, y su esposo tiene 9, y además, ya saben también todos ustedes, ha pasado a la historia con el sobrenombre de Enrique el Doliente. Enrique el Doliente, porque estaba muy enfermo. Parece ser que algún tipo de enfermedad le asaltó cuando era adolescente, y desde entonces no dejó de tener uno para otro. Eso se ve con bastante... Eso se ve con cierta solicitud en el nacimiento de sus hijas. Su primera hija, que es María, la infanta María, no nace hasta 1401, y Catalina, que es la segunda, en 1402. Esta diferencia de edad entre los dos ha hecho sospechar a algunos historiadores que quizá hubiera habido una mayor influencia de la que se piensa en el joven rey. Ella era mayor, era más experta, se las tenía que ver en un territorio hostil y extraño. Y luego, como se demostrará más adelante, era también una mujer inteligente, supo tomar muy buenas decisiones de cuestión política. Se empieza ahora a sospechar que su influencia en la política castellana fue bastante mayor de lo que se piensa, sobre todo en estas situaciones y etapas iniciales del reinado de Enrique III. Por la documentación que conservamos, y al menos la que yo he podido estudiar, pasó su vida entre estas tres ciudades, entre Segovia, Madrid y Toledo. El nacimiento de Juan II, que se produce en Toro en el año 1405, es una especie de paréntesis que no sabemos muy bien a qué sobrelleva, porque entre estas tres ciudades pasó gran parte de su vida, entre Madrid, Toledo y Segovia, que por otra parte pues eran de las tres ciudades más importantes del reino, sin duda. Claro, cuando el grave problema es cuando muere Enrique III en 1406 y la Casa de Trastámara se enfrenta otra vez a una de las más duras pruebas de fuego que cualquier dinastía reinante en la Edad Media tiene que afrontar, y es la minoría de edad del rey. En este caso, Juan además es un niño. Y el testamento de su padre ha dejado bien claro que lo que tiene que hacer el niño es criarse entre la nobleza castellana. Se le tiene que dar a unos ayos que van a formarlo como militar, como político, le van a dar la formación religiosa y espiritual que conlleva pues toda la carga de ser el príncipe heredero. Bien, Catalina se niega. Catalina se aferra con uñas y dientes, contradice el testamento de su esposo, pero dice que, bueno, por otra parte, algo muy comprensible, que a su bebé de un año y medio no se lo quita de sus entrañas nadie. Eso es algo bastante que cualquier decisión o cualquiera de nosotros, por supuesto, puede entender. Pero además es muy importante, porque lo que hace es crear una especie de muralla con la nobleza afín. Ella no confía, ella es una petrista en medio de Trastámaras, ella no confía en nadie, y lo que tiene que empezar a hacer para proteger a su hijo, para proteger los derechos dinásticos de su hijo, es construirse un nuevo partido político con el apoyo de otra nobleza. Esto es importante porque precisamente mediante esta construcción es como van a entrar, como vamos a poder encontrar a otras mujeres como Leonor López de Córdoba e Inés de Torres en los ambientes cortesanos. Por eso tiene importancia. Bien. El primer desencuentro con el otro regente, ya saben ustedes que Enrique III lo que había hecho es dejar una corregencia en el reino. Había dicho que, mientras que su hijo fuera menor de edad, que los regentes iban a ser Catalina de Lancaster, la reina madre, y su hermano, el infante Fernando. Fernando de Antequera, además, es el caballero por antonomasia del reinado, el hombre más fuerte, con una habilidad política también bastante destacada. Y entonces, pues lo que sucede es que las desavenencias son bastante, bastante habituales, en especial a partir de este momento, cuando Catalina decide crear su propio partido político y oponerse a los planes del infante Fernando.
Hay una pugna continua por el control de los recursos del reino, especialmente los militares. Fernando de Antequera estaba obsesionado con proseguir la reconquista, estaba obsesionado con obtener una victoria militar de resonancia que le permitiera tener todavía más control del reino de Castilla. Y lo que pone es todo su esfuerzo en conquistar, finalmente, pues, la plaza que le va a dar su sobrenombre, la conquista de Antequera, por eso todos le llamamos, aunque luego se va a llamar Fernando II de Aragón, porque va a ser también rey de Aragón, en Castilla solemos decirle siempre Fernando de Antequera. Me consta que para bastante cabreo de algunos colegas de que estudian historia aragonesa y dicen que no le consideramos como lo que fue, como el rey de Aragón, pero aquí siempre va a ser Fernando de Antequera para nosotros. Bien, hay un momento culminante que es la división del reino. El reino se divide en dos mitades, la mitad norte y la mitad sur, y los dos contendientes pugnan por ser precisamente quienes den lugar al gobierno de cada una de las mitades. Al principio parece que el infante Fernando lo que quiere es hacer una especie de jugada maestra. Y es decir, le voy a dar a Catalina la mitad norte. ¿Por qué? Porque en realidad ella en la mitad norte va a mandar bien poquito. Casi todo el territorio del norte son dominios míos territoriales. Y ella va a dominar bien poquito. Y yo, a mi vez, me voy a quedar con el sur. ¿Por qué se queda con el sur Fernando de Antequera? Porque en el sur están las órdenes militares. Recuerden que no hay ejército formalmente en esta época, no hay un ejército castellano, por así decirlo. Y quien controla las órdenes militares tiene todas las tropas a su disposición para acometer cualquier empresa. Claro, lo que sucede es que Catalina de Lancaster no está de acuerdo en esto. Y no precisamente por ella, sino por Leonor López de Córdoba. Pronto ya vamos a entrar. Porque ella, Leonor López de Córdoba, tiene intereses en el sur. En Córdoba, en Sevilla y en Jaén. Y por eso acepta esta repartición conservando el gobierno de Sevilla, de Córdoba y de Jaén. Y esto va a dar lugar también a muchos conflictos. En la propaganda oficial de esta época, la reina Catalina se acostumbra a firmar sus textos como la sin ventura reina de Castilla, buscando pues quizá un poquito de apoyo popular que él seguro que le faltaba. Por desgracia, las noticias que tenemos de ella, los cronistas de la época, la verdad es que no la han tratado nada bien. No la han tratado nada bien porque Pérez de Guzmán, sin ir más lejos, en sus Generaciones y semblanzas, lo que nos dice de ella es que fue alta de cuerpo y muy gruesa, blanca y colorada y rubia. Y ya empieza mal cuando nos dice que en el talle emeneo del cuerpo, es decir, en los andares, dice que tanto parecía hombre como mujer, que no se le distinguía muy bien. Nos dice, es capaz aún así de decirnos cosas buenas de ella. Nos dice que fue honesta y guardada en su persona y fama, es decir, que era una reina muy liberal, pero a su vez era muy piadosa, muy espiritual, muy religiosa. Eso es una buena cosa que nos dice. Pero dice muy sometida a privados y muy regida de ellos, es decir, que dejaba que es la opinión de sus privados, es decir, de sus favoritos en la corte, se impusiera. Claro, Pérez de Guzmán no le da mayor importancia. Dice que, por la mayor parte, es vicio común de los reyes. Todos los reyes se dejan guiar por privados. Lo que también nos informa, dice, no era bien regida en su persona. Dice, tuvo una gran dolencia de perlesía. La perlesía es parálisis. Es una dolencia, pues algún tipo de ataque tuvo que dar y, como nos dice, no quedó bien suelta de la lengua ni libre del cuerpo. Es decir, que le dejó algún tipo de tara, digamos que temblaba con las manos y tampoco hablaba bien. Lo peor es que, con todo, la opinión de Pérez de Guzmán no es mala del todo, es capaz de reconocer cosas positivas en la reina, porque hay algo que, sobre todo con el profesor Olivera, cuando hemos coincidido en algún otro congreso, siempre hemos visto esta fama que tiene Catalina de Lancaster, y si hay algún colega que le preguntan sobre qué es lo primero que le viene a la cabeza de Catalina de Lancaster, es que era una reina muy aficionada al vino, que le gustaba mucho beber vino. Le gustaba cerveza. Bueno, claro, también, obviamente, siendo británica, pues claro que le tiene que gustar la cerveza, si no, no sería de otra manera. Pero ya he encontrado de dónde viene aquello. Y es que estas Generaciones y semblanzas de Pérez de Guzmán, que están escritas alrededor de la década de los años 30-40 del siglo XV, en realidad no fueron tan famosas en la Edad Media como luego en el siglo XVI. Y el culpable positivo de esta fama que tienen las Generaciones y semblanzas de Pérez de Guzmán en el siglo XVI es el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, que es otro cronista muy famoso de la época de los Reyes Católicos, y él lo que hace es, en el siglo XVI, imprime junto a las Generaciones y semblanzas unas adiciones genealógicas.
Él lo que hace es recopilar otro tipo de datos y poner adiciones, como unas glosas marginales, a toda la información que está dando Pérez de Guzmán. Por desgracia, la adición que tiene Galíndez de Carvajal, en latín dice fertur, quod temulenta erat mulier. Se dice que era mujer dada a la bebida. Él nos lo dice. Pero claro, desde que Galíndez de Carvajal escribe esto en 1517, y ha pasado casi 100 años desde la muerte de Catalina, ¿cómo podemos saber que esto era de verdad? Y sobre todo, ¿cómo no podemos tener la tremenda y triste sospecha de que lo que estaba haciendo era aprovecharse de la debilidad de la pobre mujer una vez que tuvo aquella enfermedad? Bueno, ya saben, los españoles tenemos mucha mala leche y aquí hay una... efectivamente, es una prueba más de esto. El caso es que además ha pasado a la historia, por desgracia. No hay una sola vez que no se hable de Catalina de Lancaster y no salga a reducir su afición al vino y a la cerveza. Bueno, sí, vamos ahora ya con nuestra primera protagonista, con Leonor López de Córdoba. ¿Quién era Leonor López de Córdoba? Pues a pesar de que en los últimos años, sobre todo, pues, hemos asistido a una especie de explosión y de eclosión de los estudios sobre su figura y sobre su obra, todavía sigue siendo en muchos aspectos una gran desconocida. Tiene también un problema, y es que la mayor parte, las mayores noticias sobre su vida, precisamente vienen en el texto que llamamos Memorias de Leonor López de Córdoba, en esas memorias autobiográficas que ella misma escribe. Claro, aquí cualquiera de ustedes pues, juzgará quizá poco oportuno que toda la información de la que dispongamos sea la información que uno mismo dice de sí mismo. Imagínense ustedes si cogiéramos a cualquier político de los actuales y nos tuviéramos que basar en su biografía sobre lo que ellos mismos dicen que hacen de ellos mismos. Iba a ser una cosa un poco problemática. Y es lo que sucede con doña Leonor, que la mayoría de datos de su vida, sobre todo en las primeras etapas, proceden de estas memorias que tiene en el texto. Lo que voy a hacer entonces, para clarificar las dos líneas sobre sus memorias, esto se me ha acabado la batería, así que miraré para acá. Lo que vamos a hacer de las memorias es, primero voy a utilizar las memorias como fuente para la biografía de doña Leonor, y más tarde evaluaremos su valor literario. De momento vamos a utilizarlo solo como fuente literaria, como fuente historiográfica. Bueno, ella misma nos dice que, a pesar de que todo el mundo piensa que es andaluza y que se crió en Córdoba y en Sevilla, nació en Calatayud. Es aragonesa de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque sus padres se encontraban los dos allí sirviendo al rey. Es hija de Martín López de Córdoba, que llegó a ser maestre de las órdenes militares de Santiago y de Calatrava, y de Sancha Carrillo, una dama cuya también los Carrillo, la influencia en la corte de Alfonso X, incluso, no solo Alfonso XI, también Alfonso X, es más que conocida. Lo que sucede con Martín López de Córdoba es que en una época, bueno, la verdad es que no es en una, en todas las épocas, tiene un valor muy, muy a la baja en mercados como el medieval y como el político, que es la fidelidad. Él decidió ser fiel a Pedro I. Es de los pocos caballeros que permanecieron leales a la causa de Pedro I desde el inicio de la guerra civil hasta el final. Y en nombre de Pedro I estaba controlando la provincia de Sevilla y sobre todo los palacios de Carmona. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Siempre es un problema. Cuando hay una guerra y la guerra se acaba, ¿qué es lo que pasa con los defensores de la causa que ha perdido? Bueno, en este caso, lo que hace Martín López de Córdoba es negociar con Enrique II. Él negocia la entrega de Carmona a cambio de dos cosas. La primera, que dejen huir, que dejen salir de allí, de los palacios, a las infantas de Castilla, a las hijas de Pedro I, a nuestra Constanza. De ahí, del palacio de Carmona, se va a ir rápidamente a Inglaterra para casarse con Juan de Gante. Esa es la primera cosa que negocia. La segunda es que él sea perdonado, sus hombres y su familia también. Esa es la condición para rendir Carmona y para acabar de una vez por todas el conflicto. Enrique II dice que sí, pero luego traiciona la palabra dada, porque en cuanto sale de Carmona, lo que hace es hacerle prisionero y encarcelarle a él y a toda su familia. A él incluso es asesinado. Por orden de Enrique II, le matan. Es una de las cosas que luego trataremos en la memoria. Bueno, tras la cruel muerte de su padre, ella vive desde los 8 años hasta los 17 en la prisión de las Atarazanas de Sevilla. Entonces, una niña que con 8 años ha visto morir a su padre degollado injustamente por el rey y que se ha pasado 9 años de su vida hasta los 17 en la prisión,
La verdad es que ya pueden hacerse ustedes una idea de cómo va a ser su mentalidad a lo largo de su vida. Va a buscar por todos los medios situar de nuevo a su familia, va a buscar por todos los medios recuperar la posición de su familia y vengarse, en la medida de lo posible, de quienes le han causado tanto daño. A partir de 1379, tras la muerte de Enrique II, hay una, bueno, pues se excarcela todavía a los presos que quedaban, entre ellos ella y su esposo. Y a partir de 1379 comienza esta reconquista, esta recuperación de posiciones. Aún así tiene que sufrir, porque ella se va a vivir a Córdoba, donde su familia tenía bastante más posesiones que en el resto de Castilla, y allí tiene que sufrir epidemias de peste y también ese pogrom antijudaico. El pogrom es una revuelta en contra de los judíos, que ya saben que en el año de 1391 asoló por completo la península ibérica, no solo Castilla, sino el resto de reinos también, y toda por este tipo de culpabilizar a los judíos de los desastres que sucedían en el reino. No le va mal del todo, demuestra ser una mujer también con cierto talento a la hora de adquirir y comprar y vender posesiones, porque a principios del siglo XV tiene un considerable patrimonio. Luego lo vamos a ver más adelante, pero también sabemos que en esta época aproximadamente, entre 1396 y 1492, en estos dos años hay dos viajes de la Corte Real a Córdoba. Se sospecha que en alguno de esos viajes ha podido entrar en contacto con Catalina y es cuando le ha podido explicar quién es ella, de dónde viene, y Catalina rápidamente la ha cogido en su seno. Sabemos que sus posesiones ya eran muy considerables en 1409, porque en ese año dona gran parte de su patrimonio, tanto mueble como inmueble, al monasterio cordobés de San Pablo. En ese monasterio es donde está la capilla de su linaje y es allí donde desde entonces todo, tanto ella como el resto de su descendencia está enterrada. La caída en desgracia, que es el famoso tema que a todos nos preocupa, pues debió de suceder en algún momento entre 1408 y 1412, pero tampoco lo sabemos con seguridad. Y, por último, lo que sí hemos podido contrarrestar ya es que no muere en 1428, como se conocía, porque 1428 es la fecha de su testamento, sino que todavía vivió dos años más. Hemos encontrado las noticias, no el documento, ya nos gustaría, pero hemos encontrado la noticia de que añadió un pequeño codicilo, un testamento más pequeñito, más que nada lo que siempre hace es conformarse con el que haya anterior, y si hay algún tipo de refutación pequeña se indica en ese codicilo. Pero sabemos que hubo un codicilo entre el 1 de julio y el 11 de julio de 1430, hemos podido precisar un poco más su fecha de muerte. Y así a grandes rasgos es todo lo que conocemos de ella. Como ven, más sombras que luces. Claro. Uno de los problemas principales que tenemos es que la documentación original ha desaparecido casi por completo. Toda la documentación que les estoy hablando procede de copias del siglo XVII, del siglo XVIII. Hay muy, muy poquitos documentos que sean originales, que sean de la época, que sean de finales del siglo XIV, principio del siglo XV. Este es su testamento, el que hemos conservado. Está en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, en el fondo de los condes de Cifuentes. Y además está dentro de otro pleito, no es un documento exento, sino que está dentro de un pleito en el siglo XVII. Hay otra copia en la Academia de la Historia, pero esa copia de la Academia de la Historia sí sabemos que la colección Salazar y Castro, el propio Salazar y Castro dejó escrito que lo estaba tomando de este documento. Por lo tanto, este es el antígrafo, que es como se dice técnicamente. El antígrafo es un documento del cual se está copiando otro. Sabemos que el de la Academia de la Historia se copió de este. Y lo mismo, aquí está. Hay que decir algo también sobre su matrimonio y su descendencia, y yo creo que mucho más apropiado, teniendo en cuenta que estamos en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y que hay bastantes posibilidades de que los Pérez de Guzmán desciendan de esta rama de Leonor López de Córdoba. No de ella, precisamente, y tampoco de sus hijos. Como lo ven ustedes, ella se casó con Ruy Gómez de Inestrosa, un matrimonio que tuvo una relación bastante atípica. Lo trataremos más tarde, cuando hablemos de las memorias. Tuvo tres hijos varones. El primero, Juan Fernández de Inestrosa, murió en 1400 a resultas de una epidemia de peste en Córdoba. Es el hijo que aparece mencionado, muerto de peste, en las memorias de doña Leonor.
Luego tiene otros dos, Gutiérrez Ruiz de Inestrosa, que también hemos sabido hace poco que fue hijo suyo, porque las informaciones nobiliarias a veces lo hacían parecer hijo, a veces hermano. Finalmente sí, ya sabemos seguro que fue su hijo. Y por último, Martín López de Inestrosa, del cual sabemos más simplemente porque decidió la carrera eclesiástica, y entonces tenemos bien encaminado cuál fue su cursus honorum dentro de la Iglesia. Comenzó siendo arcediano de Talavera, después canónigo de Ávila y finalmente abad de Santander. Lo importante en este caso es la hija de Leonor, que se llama Leonor López de Inestrosa. Ella se casa con Juan de Guzmán, Juan de Guzmán el póstumo además, porque nació después de la muerte de su padre, el conde de Niebla, que se ahogó en uno de los asedios militares de 1436. Lo que sucede es que, como también decíamos antes, pues el pobre hombre pues fue póstumo, también le podemos llamar el breve, porque no duró mucho. La verdad es que el pobrecito murió con apenas 31 años. Y en este caso dejó un hijo varón, que se llama Pedro de Guzmán el Bayo. Ese Pedro de Guzmán el Bayo poseía ciertos derechos al título del condado de Niebla, y sí hemos conservado por lo menos dos, tres cartas que yo recuerde en la Academia de la Historia, en las que las dos, abuela y madre, Leonor López de Inestrosa y Leonor López de Córdoba, defienden con absoluto ahínco los derechos de su hijo y de su nieto al condado de Niebla. Como les digo, yo no soy especialista en genealogía nobiliaria, pero me parece una propuesta muy factible que Pérez de Guzmán vengan de estos Guzmán, descendientes de Pedro Guzmán el Bayo, nieto de doña Leonor López de Córdoba. Es una propuesta muy factible. Bien, si los juicios coetáneos a doña Catalina de Lancaster, que fue reina, eran bastante negativos, imagínense ustedes los juicios que conocemos sobre doña Leonor, que no era reina y que además ella sí fue una mujer que tuvo mucho poder en sus manos. En un momento dado, como dice el cronista García de Santa María, todos los negocios que se hacían en el reino pasaban absolutamente por sus manos. Nada se hacía en el reino sin que ella lo dijera. A medida que uno va cotejando crónicas, se da cuenta de que esto en realidad no es tan literal. Esto es un cliché que muchos cronistas lo que utilizan es para hacer propaganda política favorable al bando que ellos quieren apoyar. En este caso, nada bueno podemos esperar de García de Santa María o de Pérez de Guzmán o del resto de cronistas, simplemente porque ellos preferían otro tipo de gobierno. Ellos, a quien apoyaban sin ninguna discusión, era al infante Fernando de Antequera. Muchos de ellos, hay un momento también, ese mismo momento que hemos visto con Juan de Gante, el duque de Lancaster, cuando hereda el trono su sobrino y él está tentado de tomarlo, eso también ocurrió en Castilla. Le ocurrió a Fernando de Antequera cuando en 1406 muere Enrique III, su hermano, y su sobrino es apenas un niño de 2 años, él también seguramente se viera tentado de tomar el reino en su ocasión. Finalmente ninguno de los dos lo hizo. Pero aún así, lo que sí quedaba claro es que ninguno de los cronistas castellanos iba a aceptar de buen grado que Leonor López de Córdoba y que alguien afín a Catalina de Lancaster gobernase el reino de Castilla. Recuerden, la sinventura reina de Castilla, si ella siempre se sintió como una extraña en tierra extraña, igualmente fue recibida por sus súbditos. No hemos conservado apenas ninguna muestra de cariño, ninguna muestra de que fue una reina querida. Y eso en un reino como el de Castilla en la Edad Media, bueno, quizás podríamos decir en cualquier sitio, en cualquier territorio, en cualquier época de la historia. Pero especialmente en Castilla medieval, si no eres una reina querida o si no eres un rey querido, es algo que no tienes nada que hacer. Por eso también ella se aferra con esa ansiedad a su hijo. Quiere defenderlo a costa de todo para que sus propios intereses y los de su hijo se vean refrendados. Bien, como ven aquí, García de Santa María le acusa de ser simplemente la persona que dominaba todo. Catalina de Lancaster es puesta por García de Santa María como un cero a la izquierda, como si ella no le gustara nada de la política, y todo lo hiciera Leonor López de Córdoba. Claro, también a su vez es una forma de liberar responsabilidades y liberar culpas. Cuando luego el infante Fernando de Antequera se enfrente con Catalina de Lancaster, pues uno siempre puede echarle la culpa al que está debajo de él. Que en muchas ocasiones, cuando hay estas luchas y discordias internas en la corte, es lo que sucede. Uno pone a alguien por delante, uno sacrifica a un peón, como si fuera una partida de ajedrez.
expurgando la documentación de Leonor López de Córdoba y sobre todo en el caso de Inés de Torres, que hablaré luego de él, se ve con mucha facilidad cómo son piezas en un ajedrez político que a veces pues, hay que sacrificar. Y por eso este mal juicio de los cronistas. García Santamaría, además, lo que nos indica en este otro párrafo, porque en el otro sí que ha hecho mención expresa de Leonor López de Córdoba. En este no lo hace, ¿eh? En este dice, leo textualmente, parece que algunos que buscaban sus provechos y sus atijaras, buscando la honra y el provecho para sí, dando a entender que servía cada uno a su parte, volvieron las voluntades los unos a la reina y los otros al infante, por les ser más privados, poniendo sospecha la una parte a la otra, dándoles a entender que cada uno quería llevar la honra al otro. En mi modesta opinión, en mi humilde entender, yo lo que creo es que no hay ninguna mejor descripción de una lucha política entre dos bandos que esta descripción de García de Santamaría. Y sin embargo no se le suele dar mucho crédito. Cuando analizamos a García de Santamaría siempre aparece como el enemigo de Leonor López de Córdoba. Sí, está claro, por supuesto que no eran, desde luego amigos no iban a ser. Pero en este caso concreto sí nos está informando de que hay dos partes clarísimas enfrentadas. El problema es que no hemos conservado mucha documentación de la otra de las partes, pero hay dos partidos políticos enfrentados. Vamos a ver más adelante si podemos ver algunas cosas. Claro, Pérez de Guzmán, el juicio todavía es mucho peor, el de Pérez de Guzmán es bastante peor. Para empezar, no habla de ella directamente, sino que al tratar otro de los personajes oscuros de la época, el contador Fernán Alfonso de Robles, él la llama pobre y liviana mujer. Él no entiende por qué. No le entra en la cabeza, también Pérez de Guzmán es otro miembro de la nobleza, de lo más granado de la nobleza, él no le entra cómo los castellanos pueden hacer caso de esta pobre y liviana mujer. Lo que significa cómo pueden hacer caso de esta mujer que no es noble, que apenas tiene sentido, que no tiene capacidad para entender y para discernir los negocios de la gobernación del reino, y a él le parece una cosa impensable. Está haciendo una especie de apocalipsis, como que esto nos va a conducir a la ruina, porque esta mujer no tiene sentido. Es un ataque directo no solo a sus capacidades, sino también a su condición femenina. Es un ataque directo a que una mujer no puede gobernar. ¿Por qué? Porque Pérez de Guzmán estaba totalmente en contra de que Catalina de Lancaster, con su nuevo séquito creado, pudiera hacer frente al reino de Castilla. Eso le horrorizaba y por eso no duda en utilizar cualquier arma política que tiene a su alcance, entre esta la crítica al propio sexo de Leonor López de Córdoba. Es una constante que se va a repetir en todas las crónicas de la época, en todo el siglo XV, casualmente, hasta la llegada de Isabel la Católica. A partir de ahí las tornas cambian por completo. Pero antes de la llegada de Isabel a la escena política castellana, todas las mujeres siempre tienen que soportar ser criticadas por su única condición. Claro, tenemos ese problema, ¿no? La escasez de fuentes. Nunca las fuentes escritas, siempre que gozamos con estas mujeres, siempre tenemos que hacer su historia escritas por fuentes de sus enemigos. Imaginan lo difícil, imaginen ustedes ahora lo difícil que es hacer pues, una especie de panorámica de los buenos logros del gobierno de Mariano Rajoy si tuviéramos que tomar como fuente el diario.es. ¿Se imaginan analizar el ascenso de Podemos en la política castellana con el ABC y la razón? Pues eso es lo que nos estamos obligados a hacer los historiadores, porque en muchas ocasiones las fuentes están directamente escritas por los enemigos. Lo de leer entre líneas es algo obligado en este caso, de otra manera nos volveríamos locos. También hay un problema cronístico. Precisamente los años centrales de la polémica de Leonor López de Córdoba, que son los finales del siglo XIV y los iniciales del siglo XV, se produce un hiato de cronistas. El canciller Ayala muere y hasta que Álvar García de Santamaría retoma esa labor cronística, nos vemos huérfanos de noticias. Y son precisamente esos 8 o 10 años centrales de toda esta polémica de Leonor López de Córdoba. Ante eso, lo que tenemos que hacer es utilizar otras fuentes literarias, que a veces se utilizan poco, pero merece la pena echarlas un vistazo, como por ejemplo el Cancionero de Baena.
Aquí tienen ustedes el anteprólogo, que es el folio primero de El cancionero de Juan Alfonso de Baena. Es la primera antología, no la primera exactamente en términos cronológicos, porque sabemos que hubo alguna anterior, pero no la hemos conservado, no tenemos un códice. En este caso sí hemos conservado un único códice del cancionero de Baena, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, en Francia, también llevado por los franceses cuando la Guerra de la Independencia en 1808, y en este caso lo que es el cancionero de Juan Alfonso de Baena es no solo la primera antología de la poética castellana medieval, sino también una fuente literaria, una fuente historiográfica de primer orden que apenas ha sido utilizada por los historiadores. ¿Por qué es importante hablar del cancionero de Juan Alfonso de Baena? Pues porque la interacción de la poesía de cancionero la convierte por sí misma en una fuente de primera importancia. La monarquía le convenía. Ay, perdón, me he saltado una, discúlpeme. Esta. La lírica de los Trastámara. La poesía cancioneril, un cancionero, como todos ustedes saben, es un códice, bien sea manuscrito, bien sea impreso, en el que hemos conservado la letra de las canciones, por así decirlo. Una canción medieval, en principio, es un tipo de estrofa, no necesariamente se acompaña con música. Y de hecho, por desgracia, el número de cancioneros musicales, es decir, el número de cancioneros con notas, que para saber cómo se interpretaban, es muy pequeño, es muy corto. Pero lo que sí hemos conservado son muchos cancioneros en los que están las letras, por así decirlo, de las canciones. Además, hay una casi concordancia absoluta entre la llegada al trono de los Trastámara y su salida, su extinción natural como linaje, con la época de apogeo de esta poesía de cancionero, entre 1350 y 1520. Lo que hace la poesía de cancionero es precisamente, en términos culturales, recoger toda esta herencia. La poesía triunfante antes del siglo XIV en Castilla, como todos ustedes saben, era la gallego-portuguesa. Tenemos las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, como máximo ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que a partir de la derrota de Juan I en Aljubarrota, las relaciones entre Portugal y España se tensan, van a estar muy tensas durante todo el siglo XV. Y eso, en términos culturales, se corresponde con el abandono de los modelos líricos de la poesía gallego-portuguesa. Entran nuevas influencias por los Pirineos, de la chanson francesa, y también por el mar, por Italia. La influencia del petrarquismo también es muy grande. Pero lo más importante en este caso, es que nos encontramos ante la cosecha lírica más amplia de toda la Edad Media Europea. No vamos a encontrar en ninguna otra lengua, ni en francés, ni en inglés, ni en italiano, no vamos a encontrar ninguna otra lengua tantos poetas, tantos cancioneros y tantas fuentes. Hemos conservado hasta hoy más de 400, tanto impresos como manuscritos. Sabemos que hubo al menos 800 poetas y tenemos más de 2.000 poemas que están registrados. Claro, de una actividad tan supuestamente elitista como es la poesía, ¿cómo se produce esta eclosión o por qué se produce esta eclosión? Bueno, porque a la monarquía, para empezar, le viene muy bien. Le viene muy bien pagar a los poetas, ponerles a sueldo para que canten el qué. Al fin y al cabo, pues un poeta le da igual cantar la victoria de uno o la victoria de otro. Pero si yo te pago, es muy probable que cantes la mía. Y como a la monarquía le viene muy bien, por esto se produce esta eclosión. A su vez, eso es muy bien visto por los agentes culturales, porque pueden medrar en esta sociedad cortesana, que ya se empieza a ver esos inicios de la sociedad cortesana, ellos ya pueden medrar, ya pueden subir. Si yo soy mejor poeta y escribo una mejor poesía, la reina me va a pagar más dinero, y si tú lo haces peor, pues tú vas a estar peor considerado que yo. Las características líricas, a ese principio estético de crear belleza a través de la palabra, no recordemos que poesía viene de poiesis del griego, que significa creación, hay que ser creativo, pero al mismo tiempo a veces se puede ser creativo y ser leal a los tiempos que te están viendo componer esa poesía. Por eso los cancioneros, especialmente como el de Baena, son totalmente ricos en ese tipo de noticias. Y es algo que no lo digo yo, lo dice don Marcelino Menéndez Pelayo, allí sentado en su atalaya de la Biblioteca Nacional. Ya nos dijo en su poesía de la Edad Media que la riqueza de los cancioneros para este tipo de datos es inmensa, en especial la del cancionero de Baena. Ya saben ustedes que don Marcelino no tenía ningún aprecio por la poesía de cancionero. Lo consideraba juegos fútiles de poetitas, él lo llamaba en algún momento discreteos cortesanos y tenía palabras muy, muy severas, muy severas para la poesía de cancionero. Y sin embargo, sí supo ver que el cancionero de Baena en concreto y todos los demás por extensión
podían funcionar muy bien como fuentes de historia, como fuentes historiográficas. En el caso del cancionero de Baena es innegable. Primero, en este desconocido poeta, tal vez portugués, tal vez gallego, pero no sabemos muy bien casi nada de su biografía, que en el folio 130 del cancionero de Baena dedica esta composición. Tiene dos composiciones seguidas que están en estos dos folios. Les he aumentado la rúbrica para que puedan leerlo si pueden, pero dice que, lo vamos a ver mejor en la edición del texto, Gómez Pérez Patiño le compone ese decir a doña Leonor López de Córdoba cuando salió de la privanza de la reina doña Catalina. Entonces, como historiador, cuando uno lee esto, al principio dice, uy, qué bien, un poema que habla de la privanza de la reina doña Catalina. Pero luego acaba la rúbrica y dice, el cual es muy sutil y oscuro. Entonces al historiador ahí se le quitan las ganas, porque en efecto, todo el poema está construido sobre adivinanzas. Sobre adivinanzas. Solo les he puesto los 8 primeros versos, a ver si con un poquito de suerte alguno de ustedes es más ducho que yo en el tema de las adivinanzas y me echa una mano. Dice, el fuego que es encubierto mucho más quema que arde. La llaga sana más tarde sin melecina, es decir, sin medicina, es cierto. Si duermo, si despierto, mal me quema este fuego. Muy dañoso es el juego del jaque en descubierto. De nuevo, otra vez, la metáfora del ajedrez. Aquí la tenemos presente. La política medieval es un juego de ajedrez en el que hay que estar muy ducho con las reglas para saber cuándo sacrificar a un peón y cuándo a otro. Claro, el problema es, como ya les he dicho otra vez, les insisto, muchos de estos poemas están basados en una pátina de creación, de creatividad literaria que se escapa, no es muchos datos objetivos. De hecho, la mayoría de datos objetivos que tenemos para estudiar los poetas y el resto de datos de la época proceden más de las rúbricas, es decir, de la presentación que hace, esa presentación que tiene arriba, nos proporciona muchas veces más datos que lo que es el poema en sí, porque es muy oscuro de descifrar. Pero bueno, anímense, ya saben dónde encontrarme, anímense. Si alguno es capaz de descifrar la adivinanza, estaremos seguros. Porque además tenemos un problema, de nuevo, con estas dos luchas políticas. Y tenemos un problema con esta época de hiato en las noticias cronísticas. Porque en esa misma época es cuando se están produciendo una serie de tensiones políticas que la mayoría de ellas todavía están sin resolución. La primera es el destierro del condestable Ruiz López Dávalos en 1395. No sabemos muy bien por qué el principal hombre del reinado, que es el condestable Dávalos, de repente tiene que irse al destierro. A su vez comienza la privanza del cardenal Pedro Fernández de Frías, otro personaje oscuro que tampoco sabemos muy bien, que al final tiene que exiliarse de su carrera eclesiástica aquí, encuentra acomodo en Roma, pero al final también tiene problemas. Es algo muy, muy, muy difícil de saber. Tenemos el asesinato, no estamos hablando ya de una intriga palaciega, estamos hablando de un asesinato, de un obispo además, el obispo de Sigüenza, y además el ascenso correspondiente de Gutiérrez Álvarez de Toledo. Aquí sí tenemos un muy buen estudio del profesor Nieto Soria, que nos ha ayudado mucho a desgranar este tipo de claves. No se pierdan de vista tampoco los conflictos entre Fernando de Antequera y Catalina de Lancaster, las desavenencias entre estos dos regentes, porque son los dos, son los dos. Luego veremos cómo al final pues, también hay problemas entre Catalina y Leonor. Son estas desavenencias entre los tres. Y por último, otro personaje muy querido por el profesor Olivera, tenemos la prisión extraña, no sabemos por qué, y la muerte todavía en mucho más extrañas circunstancias del duque de Arjona, Fadrique de Trastámara, un miembro de la Casa Real. Si echan un vistazo a todas estas intrigas, asesinatos y demás, yo lo que les digo muchas veces a mis estudiantes que Castilla, entre finales del siglo XIV y principio del siglo XV, tenía una situación que, ríanse ustedes de Juego de Tronos, no tienen absolutamente nada que envidiarlo. Estábamos en la misma circunstancia, absolutamente la misma. Bien, esos conflictos se ven en la documentación que escasamente hemos podido conservar. Aquí tenemos a la reina Catalina de Lancaster ordenando detener a su antigua privada. Algún tipo de desavenencia tuvo que haber entre las dos, para que en una fecha indeterminada, les he puesto ahí las tres que yo estoy barajando, entre 1409, 1410, 1412. Les confieso, descaradamente, les confieso que la fecha de 1410 es solo porque es la que figura en el documento, pero figura, como ven ahí, está a lápiz y está hecha por un archivero. Pero bueno, los archiveros, al fin y al cabo, saben mucho de esto, entonces pues no tengo yo muy claro por qué 1410, pero bien pudiera ser.
El párrafo que está subrayado en rojo es ese que tienen transcrito. Le dice, hago vos saber, no lo puedo leer desde aquí porque se me ha acabado el ordenador, pero creo que lo que dice es que hagan prenderla, que la prendan. Así está bien. Yo creo que se ve bien, no hace falta que lo lea de todos. Que la prenda de ese que le tomé es todo lo que lleva. ¿Por qué? Los analistas de esta época creen que fue una trampa de Fernando de Antequera. Que Fernando de Antequera lo que hizo fue trazar una trampa, tender una trampa, y Leonor López de Córdoba, la pobrecita, mordió el anzuelo. Lo que quiso es atraerla a su lado para decir que iban a tratar unas cosas del gobierno del sur que afectaban precisamente a esos intereses que ella tenía con el condado de Niebla. Claro, ante el honor familiar, pues Leonor López de Córdoba no le quedó más remedio que acudir a Cuenca para ver esa entrevista. Y al mismo tiempo, Fernando de Antequera envió mensajeros a Catalina de Lancaster haciéndole saber que su antigua privada se iba a reunir con él para tratar asuntos de la gobernación. Y entonces, pues, le salió la ibris británica, montó en cólera y lo que hizo fue ordenar prender a doña Leonor. Pero de nuevo, de todo esto es el instigador Fernando de Antequera. Aquí sí tenemos una carta fechada que es un documento oficial y curiosamente se ha conservado en otro cancionero. Al final de las poesías hay dos o tres documentos y uno es este. Vuelve a ser otra vez un cancionero conservado en la Biblioteca Nacional de París. Aquí es Fernando de Antequera el que sin ninguna duda absoluta acusa a Leonor López de Córdoba de cohecho. Es decir, de extraer beneficio económico propio en todas las operaciones que se hacían en la gobernación. Y la acusa sin dilación. Además, llega a solicitar a la reina Catalina de Lancaster que la expulse de la corte. Tienen su importancia, como les he dicho, son de los dos escasos documentos originales que hemos conservado. Además, el problema de estas luchas y tensiones políticas viene derivado de ese partido político que debió de existir en Castilla y que no sabemos muy bien cómo sucedió. Pero antes, en la relación de sucesos que habían ocurrido, les he mencionado el último, la muerte, en la prisión primero y la muerte en extrañas circunstancias de Fadrique de Trastámara, duque de Arjona. Bien, casi por casualidad de nuevo, como comentábamos antes también, los grandes descubrimientos siempre suceden con casualidad. Hay un pleito que ha dejado rastro documental en el Archivo Histórico de Protocolos de Córdoba y también en el Archivo Histórico Nacional. Es un pleito del siglo XVII, no tiene absolutamente nada que ver. Es un pleito entre los señores de Teba, un señorío, creo que está en la actual Granada, si no recuerdo mal. Hay un pleito del señorío de Teba, y el señorío de Teba, en tiempos, perteneció a la familia López de Córdoba. Y entonces, lo que hacen los dos pleiteantes en el siglo XVII es mandar una lista de documentos al gobierno central para que considere quién tiene la prevalencia sobre el señorío. No hemos conservado los documentos, por desgracia, pero sí hemos conservado, que es lo que tiene en este documento, la relación de los documentos aportados. Y en esos documentos aportados está una venta que Leonor López de Córdoba hizo de dos territorios, nada más y nada menos que a Fadrique de Trastámara, duque de Arjona. Hay una clarísima relación entre los dos. Sabemos que se conocían, sabemos que estaban en la corte en la misma época y además hacían negocios juntos. La sospecha de un partido político encabezado por dos personas que salieron mal paradas es más que evidente, aunque por desgracia no sabemos todavía mucho. El otro documento original que nos ha proporcionado pruebas muy evidentes sobre Leonor López de Córdoba, de nuevo, me lo encontré también de casualidad en la biblioteca del Congreso de Washington. Y tiene que ver con esa familia Mercy-Argenteau, que es una familia francesa. El duque de Mercy fue uno de los militares que acompañó a Napoleón en la invasión de 1808, y él le tocó el gobierno de Córdoba, Jaén y esa zona de esa parte de Andalucía. El expolio al que sometieron, por desgracia, en épocas de guerra, ya saben que el expolio es inmenso. Y entonces, entre los muchos bienes que se llevaron, había muchos objetos preciosos de las iglesias cordobesas y también mucha documentación. Por desgracia, en cada biblioteca norteamericana que he pisado, había un montón de documentos medievales originales en España y casi todos, eran bien de Córdoba, bien de Jaén, bien de Sevilla. Son todos de esa zona de Andalucía, donde el expolio tuvo que donde el expolio tuvo que ser extraordinario. Pues bien, en este documento, aunque conocíamos su contenido, porque está referido en una memoria del convento de San Pablo de Córdoba, nos establece con total y absoluta precisión los dominios de doña Leonor.
de tal forma que esos dominios, cuando en 1409 doña Leonor los cede al monasterio de San Pablo a cambio de que de construir allí su capilla, todos esos dominios, si se ponen en un mapa de Córdoba de la época, se ven con precisión. Sabemos dónde estaban localizadas las casas, las viñas, los terrenos cultivables que tenía doña Leonor. No es que descarte la importancia de estos términos puramente históricos, pero sí me gustaría llamarle la atención sobre dos cosas muy importantes que este documento nos aporta. La primera es certificar que la invocación espiritual al inicio, en nombre de Dios, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, la invocación espiritual del inicio del documento es la misma, tanto en el de Washington, que es el que tiene en la parte superior, como en las memorias de doña Leonor. Está claro que es su autoría, tanto un documento como el otro. Y además nos permite saber cuál fue el mecanismo y el proceso. Es algo que casi todos los estudiosos ya lo habían dicho y lo habían dejado casi por sentado, pero ahora tenemos la prueba más evidente de que fue así. Doña Leonor no escribió sus memorias, sino que las dictó. Las dictó a un escribano. Por lo tanto, es autora intelectual de la obra que hoy llamamos Memorias y es la autora intelectual, pero no lo escribió. Ella no es escritora. ¿Por qué sabemos esto gracias al documento de Washington? Bueno, pues porque en una de las primeras líneas, el copista, cuando doña Leonor estaba dictando y el escribano estaba haciendo su oficio, él tiene que neutralizar las referencias hechas a la realeza. En este caso, la primera de las líneas dice «Reina Doña Catalina Nuestra Señora». El tratamiento, el plural majestático, es obligado para cualquier siervo de la corona, como en este caso un escribano público de Córdoba. Claro, si hay una persona en esa sala que puede hacer gala de su preeminencia, no para referirse a la reina como Nuestra Señora, sino como mi señora, la única persona que puede hacerlo es doña Catalina. En la segunda línea dice, por mi señora, su mujer, la reina. En este caso, pues el escribano está escuchando y se le ha pasado neutralizar la referencia al dejarnos este mi señora, este adjetivo, al dejarnos este pronombre, este mi señora, lo que nos deja es la huella exacta de que la transmisión del texto se hizo mediante oído. Por eso sabemos que si este documento fue así escrito, también lo debieron de ser las memorias, que además llevan la misma invocación, el mismo encabezamiento. Bueno, pues una vez más, aquí está el texto de las memorias. Ahora vamos a hablar de las memorias y de su importancia literaria. ¿Cómo vamos de tiempo? Un poco mal. ¿Un poco mal? Pues me paso entonces esto, también el stemma, que tampoco pasa nada. Entonces sí que hablamos de las memorias como un repertorio, era conocido. Sin embargo, es un profesor británico, el profesor Alan Degerman, quien la incluye por primera vez en un manual de literatura medieval en 1979. Y a partir de ese momento, a partir de que el profesor Degerman lo incluyó, comienzan a multiplicarse los estudios. De forma que a partir de los años 80 del siglo pasado ya entra como una obra muy importante en el canon de la literatura medieval española. La obra tiene, esta es la edición que se hizo en el documento que está en Sevilla, en la Biblioteca Colombina, del siglo XVIII, y luego la otra edición que manejábamos era esta, de un profesor argentino llamado Reinaldo Ayerbe, de un profesor llamado Reinaldo Ayerbe, que como ven está así. Entonces muchas personas decían, es que la memoria es un texto muy farragoso, es un texto muy atropellado. Yo tuve la oportunidad de hablar con él hace unos años en un congreso y yo le pregunté, oye, pero este texto, dice, no, es que en esta época en el boletín teníamos la limitación a 15 folios, entonces no pude pasar de ahí. Y como no pudo pasar, pues nos ha dado la impresión, mala impresión, porque no es un texto farragoso, de que lo es así. Les remito a la web de la profesora Milagros Rivera Garretas, que es una de las mejores especialistas en Leonor López de Córdoba, y ella tiene una edición, el castellano actual, en la página web del Centro de Estudios Duoda de la Universidad de Barcelona. Allí todos ustedes la pueden leer. Y así vamos un poco más deprisa, nos quitamos todo el propósito y todas las... Porque en realidad lo que iba a hacer era destriparles un poco
lo que son las memorias y no merece la pena. Realmente no merece la pena. Sí vemos en ocasiones ese pudor y ese decoro tenido con la alimentación nos recuerda al Lazarillo de Tormes, nos recuerda todos esos momentos de pobreza de Doña Leonor, nos anticipa. Y también hay una cosa magnífica, que es de la violencia a la ensoñación profética. Hay unos diálogos entre el niño, hay unos diálogos entre las mujeres, sobre todo el universo femenino de las mujeres de la nobleza cordobesa, que todas esas tramas entre relaciones personales, relaciones de nobleza, les aseguro que en ocasiones parece que las memorias es la casa de Bernarda Alba. Esas mismas relaciones entre unas y otras se pueden observar en el documento. Tiene un valor literario inmenso. Les aconsejo que se acerquen al texto sin ningún prejuicio y que así lo puedan hacer. Bueno, vamos a tratar entonces, también con un poco de prisa, pues a la tercera de las protagonistas de esta charla, a doña Inés de Torres, que sinceramente es la gran desconocida, Casi casi está visto, está muy bien establecido su papel como peón utilizado por el infante Fernando de Antequera en su lucha y en su mediación entre Leonor López de Córdoba y Catalina de Lancaster. De ella, solo sabemos también que era hija de la mediana nobleza. De hecho, todavía no lo he podido confirmar, pero yo creo que ese Pedro Fernández de Córdoba es un tío abuelo de doña Leonor, con lo cual estarían las dos emparentadas, serían como primas lejanas. Sabemos que es camarera mayor de la reina en 1413, y ya 2 años más tarde aparece como doncella muy allegada a la voluntad de la reina Catalina. También sabemos que aunque estaba casada en la corte, parece ser que era la presunta amante de Juan Álvarez de Osorio, señor de Villalobos. Y además, toda la introducción de doña Inés en la corte tuvo que ver por los celos que este Álvarez de Osorio tenía ante el nuevo joven cortesano que acababa de llegar a la corte de Juan II, que era ni más ni menos que el que va a ser el gran protagonista de la política castellana del siglo XV, Álvaro de Luna. Bueno, también se rumorea, la crónica de Álvaro de Luna dice, nos describe que algunos creyeron que él ficiese de ella su voluntad. Esta es otra de las constantes de las damas que alcanzan poder en entornos cortesanos. Siempre se va a sospechar de que utilizaban el sexo como arma para conseguirlo. Es una constante, un cliché absoluto, de tal manera que, a fuer de verlo tantas y tantas veces, al final uno acaba por no creerlo y por darse cuenta de que, evidentemente, estamos ante un arma política que es utilizada a voluntad de los cronistas. Bien, las críticas negativas a su privanza son casi peores que las de doña Leonor. Y es una figura muy, muy maltratada por la historiografía. Lo que pasa es que además tampoco hemos conservado demasiados documentos que la puedan hacer. Sí sabemos que este Juan Álvarez de Osorio más Inés de Torres y el personaje más, otro de los, el contador Fernán Alfonso de Robles, que es otro colaborador inicial de Catalina, que luego va a pasar también a colaborar con Álvaro de Luna, con estos tres ya parece ser que se rompió la baraja y todos los nobles de la corte de Castilla estuvieron de acuerdo en expulsarlos. De hecho, es en 1416, cuando muere Fernando de Antequera y el obispo Sancho de Rojas hace cargo del Consejo Real, es cuando definitivamente le obligan a la reina Catalina a prescindir de los servicios de doña Inés. Tiene que refugiarse en Santo Domingo el Real de Toledo y se refugia allí a pesar de que las monjas no querían acogerla. Tiene que ser Catalina de Lancaster la que imponga su autoridad para que la acojan. Y lo que hace después es casarse, bueno, no casarse, se convierte otra vez en amante de Luis de Guzmán, el maestre de Calatrava, y con él sí se acaba casando. Se acaba casando en 1440, porque ya saben que los maestres de la orden tenían votos eclesiásticos y no podían contraer matrimonio. Pero hay una bula, la bula Romanus Pontifex de 1439, que por fin les ayuda. Este matrimonio es el tronco de la casa de los marqueses de Algaba. Bueno, estoy yendo un poco rápido, quiero llegar solamente... Ah, bueno, también es verdad, también Inés de Torres, resulta que también por otras casualidades de esta de pulular por los cancioneros, resulta que Inés de Torres tenía un poeta, un primo poeta, que se llama Fernán Manuel de Lando, y a pesar de que era primo, no crean que la trata con mucho mejor aprecio que el resto de las familias, lo hacen igual. Bueno, en definitiva, si hay que hacer una valoración de estas dos mujeres, contando también con Catalina de Lancaster, vuelve a ser el desconocimiento. Hay muchas más cosas que deberíamos poder hacer a la luz de los documentos que ya tenemos, bien reexaminándonos, bien reevaluándolos conforme a otros postulados.
Lo que no puede ser es que, en el caso concreto de Leonor López de Córdoba, cuando ella pueda cometer alguna exactitud en sus memorias, como por ejemplo, parece ser que miente en alguna ocasión o que dice un dato incorrecto con respecto a la estancia de las hijas de Pedro I en la prisión. Automáticamente, cada vez que este dato es reevaluado, se dice sin dilación, Leonor López de Córdoba miente. Si es el canciller de Ayala el que en la crónica de Juan I pone peleando en Aljubarrota a dos o tres nobles que se han muerto 5 y 10 años antes, todo el mundo le disculpa de su error. Todos dicen, bueno, el pobre canciller Ayala pues no tenía memoria, se le olvidó. Es decir, ¿por qué somos más proclives a perdonar los errores de un cronista y además masculino y, sin embargo, no dar siempre por cierto todas las maledicencias que se hacen en casos de mujeres medievales? Las tres mujeres de las que les he hablado hoy participan sin ninguna duda de estos postulados. Creo que es hora para nosotros, los historiadores, los profesionales y también para ustedes, para el gran público lector de este tipo de obras, creo que ya es hora de cambiar las tornas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Óscar. Esto ha sido un paseo impresionante por la historia, la literatura, la corte de Catalina de Lancaster, el problema del petrismo. Bueno, esto da para varias conferencias realmente, ¿no? Entonces, claro, se nos ha ido el tiempo. En fin, yo no sé si alguien en el público, en fin, querría preguntar alguna cosa o hacer algún comentario o alguna duda sobre la... Es que hay tantas cosas por medio que realmente es... Bueno, yo solamente les querría decir que si están interesados en la figura de Catalina de Lancaster, yo les recomendaría mucho hacer una visita a un pueblo de Segovia, que es Santa María de Nieva, donde se conserva el famoso convento dominico fundado por Catalina en 1393 y donde se encuentran muchos de los símbolos heráldicos, estéticos, que conformaron el mundo intelectual o cultural o religioso de Catalina de Lancaster. Es un convento muy bonito, está a 40 kilómetros de Segovia, ahí se pueden ver pues desde las rosas de los Lancaster a los leopardos pasantes de la misma familia, pasando por el símbolo de la piña que es algo así como una especie de divisa personal de la reina que ella utilizó en aquella época. Probablemente el significado de la piña, no de la piña que comemos con almíbar, sino de piñones. La piña del pino, ¿no? Estaba más en tierra de pinares. Probablemente es un símbolo que alude a la fertilidad. Es decir, el anhelo de Catalina de Lancaster era tener hijos, porque era consciente de que su matrimonio con Enrique III era importante en la medida en que hubiese descendencia. Y como ha dicho el profesor Perea, Catalina de Lancaster tuvo muchos problemas para quedarse embarazada. Y de hecho, su primera hija nace 7 años después de haberse casado con su marido. Y existía el miedo de que efectivamente Castilla no tuviese descendencia entre los dos. Para ella la piña, por tanto, es un símbolo pues especialmente querido que refleja de alguna forma su anhelo, ¿no? Bien, o sea que yo les recomiendo que vayan a ver Santa María la Real de Nieva porque da bastantes claves, ¿no?, de lo que es el reinado de Catalina. Se acaba de leer precisamente una tesis doctoral en la Complutense, Diana López Chacón o Lucía Gómez Chacón, sobre el convento de Santa María de Nieva. En fin, es un tema interesante. Bueno, es un poco tarde y además se va a proyectar, para ver si alguien lo quiere, el vídeo sobre la inauguración del Palacio de los Golfines. Si no hay ninguna pregunta más... ¿Quién hizo el expolio? ¿Por qué hicieron el expolio de los documentos a Estados Unidos? ¿Y quién lo hizo? Bueno, lo que, hasta donde yo podía averiguar, este duque del duque de Argentó, lo que hizo fue ser el militar destinado en la guarnición por Napoleón para la invasión. ¿Cómo se produjo el levantamiento? ¿Cómo se produjo el expolio? Se me escapa de mis conocimientos. No tengo nada clara la historia del siglo XIX. Me conformo con la del XV de momento. Pero lo que sí sé es que él tiene una colección de arte muy valorada. Es una colección muy valorada, porque luego, cuando acaba la guerra, regresa a Francia y, por algún otro motivo de la política que desconozco, porque claro, también desconozco la política francesa, pero él cae en desgracia y él se tiene que exiliar a Estados Unidos. Entonces, por eso, todos los documentos de la familia van allí a Estados Unidos.
Y lo hemos estado hablando antes casualmente, ¿verdad? El problema es que 20 o 30 años más tarde, parece ser que su descendencia no lo hizo demasiado bien, tuvieron muchos problemas económicos. Y para sobrevivir, lo que tienen que hacer es vender su colección. La venden a un precio irrisorio. Es que no, son migajas. Y tiene objetos de arte sacro muy valorados, algunos de los cuales están en la Hispanic Society de Nueva York, como parte de su patrimonio. Todos los documentos y todos los libros pasan a la Biblioteca del Congreso. Y además, como le digo, encontré de forma casual, porque no estaban catalogados como documentos españoles, estaban catalogados como documentos italianos, emitidos, yo vi el listado, y eran documentos italianos relativos a la ciudad Córdoba. Y yo dije, no, eso no está en Italia, eso es Córdoba, eso es España, esos son documentos españoles. Y fue cuando los pude examinar y pude darme cuenta de que en efecto eran de doña Leonor. Y por eso, pero no, lo que sí sé es que quien hubiera hecho, quizá él no hizo el expolio personalmente, pero se aprovechó de él y además con muy buen ojo, él sabía muy bien las cosas que tenían valor. De todos los documentos, escogió los más antiguos, los que eran de pergamino. No sé si se aprecia en la fotografía porque está muy largo. Es un pergamino, el documento es así de grande. Mide casi un metro quince, un metro veinticinco. Es un documento muy grande. A usted. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que vamos a levantar la sesión. Y les emplazo para el próximo 10 de diciembre, donde analizaremos, bueno, la profesora Rábade analizará a dos grandes damas, la corte de Isabel, Beatriz Galindo y Beatriz Bobadilla, que de alguna forma terminarán de completar este ciclo cortesano de los Trastámaras. Iba a decir muchas gracias, pero ya está. Muchas gracias.